Estamos en contacto para el portal DERFE.ar con la concejala santafesina del Frente Progresista, Laura Mondino. Laura, gracias por atendernos una vez más, ¿eh? Gracias a vos, Andrés. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estamos charlando con bueno, quienes representan a los distintos bloques e interbloques en el Consejo sobre el gran debate de este año, me parece, por también la cantidad de gente que fue a la audiencia, la cantidad de gente interesada en el tema. En definitiva, todos los vecinos de la ciudad, de alguna u otra forma, nocturnidad, a eso me refiero. A ver, ¿por dónde va el mensaje del Ejecutivo, que es el que ustedes en este momento están apoyando en el debate en el Consejo, Laura? Sí, la verdad que venimos abordando este tema con mucha seriedad. Yo siempre digo, es la primera vez que desde la municipalidad y en este caso en el Consejo se discute seriamente este tema. Porque hasta acá, y desde, imagínate, la emergencia del 2009, que fue una emergencia por 180 días, que se sancionó una norma que nos rige hasta el día de hoy, este tema nunca se discutió en profundidad, siempre se pusieron algunos parches y de hecho te diría, muchos de los problemas que hasta el día de hoy existen se han escondido durante muchísimo tiempo abajo la alfombra. Entonces, creo que por primera vez hay una voluntad política por parte del intendente de discutir y de ordenar este tema de una vez en nuestra ciudad. Así que eso requiere tener mucho diálogo, escuchar a todos los sectores. Hay muchos actores que están involucrados en esta temática y nosotros desde el Consejo hemos mantenido, además de la audiencia pública, desde que tenemos el mensaje del Ejecutivo, tuvimos reuniones con todos los actores, escuchando sus planteos, poder escuchar, bueno, cómo hacemos para que lo que propone el Ejecutivo o sea y quede así o se modifique y se mejore. Bueno, un poco es eso lo que estamos haciendo. Esa tarea, básicamente hoy lo que estamos discutiendo son algunos temas que tienen que ver con las zonificaciones, con el tema de los horarios, con el tema de la infraestructura, de los locales, otro tema muy importante es el tema del ambiente y la limpieza, o sea, cuáles son los requisitos o los parámetros de mantenimiento de la higiene, sobre todo en los espacios públicos. Así que la verdad que estamos en una ardua tarea, pero yo muy contenta de pensar, de ser parte de este debate que lo debíamos en la Claro, ciudad. de las críticas que escuché por parte de los otros bloques políticos, Laura, bueno, la principal iba por el lado de los horarios, como que se cortaba todo muy temprano, como que hay que tener en cuenta por ahí que los que somos un poco más grandes salimos temprano a comer, pero también los jóvenes salen un poco más tarde, más cerca de las 12 de la noche y se quedan hasta altas horas. Bueno, por ahí venían las críticas que escuché de las otras entrevistas que veníamos realizando. Bueno, justamente, o sea, una cosa es lo que propone el Ejecutivo y otra cosa es lo que tenemos la responsabilidad nosotros acá de discutir. La verdad que hay muy pocos concejales de la oposición involucrados y comprometidos en trabajar en la temática y nos han llegado algunas propuestas, pero no de todos los espacios políticos. Eso como primer punto. Lo segundo, yo lo que digo es muy por el contrario. Hay todo un espacio político que está planteando que la ciudad se apaga. Yo lo que digo es nada que ver, todo lo contrario. De hecho, actualmente, y según la normativa, vos no podrías bailar en ningún local que no sea el boliche. Una cosa de loco. O sea, vos estás en un bar, parado en la barra, con un vaso, que no se te ocurra mover las caderas porque estás infringiendo la norma, digamos. Ese es el concepto que existe hoy, actualmente. Y eso es lo que queremos modificar. Y de hecho, lo que esta ordenanza propone es justamente ampliar los lugares para bailar. Obviamente, todo lo que es exterior, todo lo que es espacio público, las mesas afuera, para eso sí va a haber un horario más temprano, porque también hay que respetar el vecino que quiera dormir, pero la joda no termina, la joda sigue adentro y por eso les estamos exigiendo a los locales obras de sonorización y de acustización para que el ruido no salga y no se traslade a otro lugar. Justamente lo que estamos es ampliando los lugares para baile, estamos ampliando los lugares para escuchar música en vivo, estamos regulando y ordenando lo que actualmente existe. Ahora bien, lo que sí hay que tener en cuenta, y creo que el principal punto, es que todo lo que es espacio público, eso hay que despejarlo temprano para que el vecino que vive al lado pueda dormir, y por otro lado, para que se sostenga la limpieza y que obviamente la noche siga en los lugares que están preparados para eso. Y creo que por primera vez estamos discutiendo
reglas claras para un sector que hasta el día de hoy venía siendo, ya te digo, en muchos casos hasta haciendo la vista gorda, decir, bueno, acá sabíamos que sucedía el baile, pero todo el mundo se hace el sota, digamos, y esto no es de ahora y de los últimos 3 años, esto pasó siempre en nuestra ciudad. Entonces, por primera vez queremos ordenar la noche y que haya propuesta para todas las edades, para las familias, para todos los que quieran salir a disfrutar de una noche santafesina, ordenada y con reglas y pautas claras. Laura, ¿qué hacemos con los boliches de la 168 que son producto de esta ordenanza que vos mencionabas del año 2009, ¿no? Cuando se sancionó aquella emergencia? Creo que Barletta todavía era el intendente de la ciudad, porque bueno, no hay acceso fácil con respecto al transporte público y sobre todo las chicas se quejan de la inseguridad que implica trasladarse hasta allá. ¿Qué se puede hacer con esta zona? Bueno, hoy sabemos que el Ejecutivo está trabajando y de hecho ayer el Intendente Jatón presentó el presupuesto y están previstas obras de infraestructura, porque sabemos que la discusión de la nocturnidad lleva como dos cuestiones que están íntimamente vinculadas. Uno, lo que es la parte del control, y en la municipalidad se está trabajando para reforzar el área de control, porque efectivamente lo que estamos diciendo es, vamos a poner reglas claras, pero después hay que cumplirlas, porque las reglas claras significa que vos sepas de antemano, antes de realizar una inversión o de generar una propuesta, sepas a dónde y con qué condiciones y con qué requisitos va a hacerlo, pero también se está trabajando fuerte en un plan de obras para la zona de los boliches. Eso significa que aquella promesa que fue el 2009, donde le dijeron a los bolicheros, te vas a la 168 y nos mandaron a todos, porque yo fui parte de esa generación, porque yo soy de la generación que me fui de la Recoleta a la 168 y nunca hubo una obra. Y realmente eso lo vemos como una dificultad y hoy hay un compromiso del Ejecutivo de ser coherente a la hora de plantear, decir, vamos a regular y ordenar esto y nos vamos a hacer cargo de lo que nunca nadie se hizo cargo acá, que es hacer las obras en el sector de los boliches para que el espacio sea atractivo, para que sea seguro y para que los jóvenes puedan transitarlo de manera segura a la noche y a las altas horas donde todo termina, ¿no? Claro, voy a dejar mi queja, ya que no me anoté para la audiencia que se celebró hace un par de meses. A mí lo que me gustaría empezar a ver en la noche santafesina son más baños públicos, porque esto también es una queja de los vecinos, ¿no? Y muchas veces se termina recurriendo a la asquerosidad de tener que orinar en la calle y demás, porque, por ejemplo, hay 4 o 5 carribares en una zona habilitada y no hay un baño público. Esto, a ver, es algo muy costoso, Laura. ¿Cómo podría empezar a implementarse? Bueno, nosotros hemos tenido algunos avances en la zona de los paradores, sobre todo en la costanera este. Sí, nos falta reforzar todo ese trabajo en la costanera oeste, de todas maneras, porque quedaron algunas licitaciones de la ordenanza que nosotros aprobamos para licitar los paradores en costanera y algunas han quedado, digamos, sin oferta. Entonces, lo que hay que reforzar ahí es que haya mayor oferta y mayores lugares en la zona oeste de nuestra costanera. Y obviamente, después hay que trabajar con el sector privado, porque hay muchos lugares que también se podrían abrir y prestar para el uso de los baños. Hoy, de los lugares que a la municipalidad le compete, que son espacios públicos, a la hora de pensar en la concesión de esos lugares, está previsto el uso de baños públicos. Eso es un tema que siempre los tenemos en cuenta a la hora de pensar en armar los pliegos de licitación. Y obviamente después hay que trabajar con el sector privado también para que pueda ofrecer ese servicio a la ciudadanía. Por ahí cuesta un poquito más, pero eso no significa que no se pueda hacer. Claro, otro de los grandes ejes, Laura, Villa Dora, República del Oeste, ¿van a poder seguir funcionando de la manera en que lo vienen haciendo? Sí, ahí hay un planteo por parte del Ejecutivo del tema del horario, que ellos no están de acuerdo, pero bueno, nosotros dejamos abierta esa puerta para poder consensuar y discutir y ver si efectivamente termina saliendo o el horario que nos propone el Ejecutivo o el horario que ellos están proponiendo, o vemos qué encontramos ahí intermedio para poder resolver esa dificultad. Y obviamente hay una apuesta muy grande a que esos bailes que son los llamados históricos en la ordenanza, porque son dos bailes específicos, lo de Villador y lo de República del Oeste, sigan, que no se cierren, muy por el contrario, sabemos que esos bailes se hacen para costear los gastos de los clubes, no es que hay un empresario atrás que está usufructuando las instalaciones de un club, sino que son actividades que las propias comisiones
realizan para solventar y para juntar dinero para solventar los gastos del club. Así que la apuesta es que eso continúe. Obviamente, hacerlo más ordenado, por público conocimiento, vos ya sabés lo que sucedió en Villadora. Ahí hay todo un operativo que se viene trabajando con provincia para que la salida sea segura, para que haya todo un sistema de vallado. Hay algunas cuestiones que Villadora ha modificado, como el tema de las entradas. Antes vos comprabas la entrada y te podías quedar dando vuelta en el barrio. Ahora, si comprás la entrada, tenés que entrar directamente. Eso son cuestiones, cositas que van mejorando y hacen que los vecinos se vean menos afectados y que la gente pueda seguir disfrutando del baile. Bueno, creo que hay muchos puntos en los cuales seguir trabajando para mejorar. Lo importante acá es que esa oferta se amplíe, que la ciudad no se apague. De hecho, lo que estamos apostando es que todos esos corredores de las grandes avenidas, como lo es General Paz, Aristóbulo, pueda tener ofertas también gastronómicas en otros sectores, más yendo para el norte, porque que no se concentre todo en Candiota y Boulevard, sino que haya más oferta hacia el norte de la ciudad. Bueno, la verdad es que creemos que es una ordenanza que por primera vez estamos viendo la globalidad de la cosa, y creo que eso de por sí es un gran avance. Yo siempre digo, como concejala estoy realmente... celebro ser parte de esta discusión, de este momento histórico de nuestra ciudad, porque como te decía, en el 2009 que hubo audiencia pública y todo, fue solo para trasladar los boliches y lo demás parecía que no existía. Entonces, creo que es momento de pensar en la ciudad que queremos, qué ciudad queremos para el futuro, cómo hacemos para que se desarrolle, para que crezca. Sabemos que la noche produce muchos puestos de trabajo, que genera desarrollo, que fomenta el turismo, y la idea es seguir trabajando en ese sentido, porque creemos que nuestra ciudad tiene un enorme potencial para favorecer y lograr que la noche sea ordenada. Laura, gracias por tu tiempo, como siempre, ¿eh? Y bueno, seguimos charlando pronto. Bueno, dale, Andrés, seguimos y que tengas buen día. Muy buen día. Chao, chao.